días, gente, ¿cómo andan? Hoy, domingo 29 de mayo, a las 4 y 20 de la mañana acá, con mi amigo Roberto Senol. Ya tenemos las mojarritas. Tenemos las mojarras. Las mejores mojarras, amigo, las mejores mojarras. Sin dudas. Esto va a ser parte 2 de la salada de Madariaga, impecable. Así que bueno, vinimos a comprar, acá estamos con los chicos, vinimos al Repollo. Esta vez llegamos. Esta vez llegamos. ¿Qué pasó la otra vez? Contanos, sí, primo, contanos. Una desgracia. Se rompió la chata, se reventó una manguera y bueno, quedamos tirados. A 100 kilómetros de la salada grande de Madariaga. No pudimos entrar. Así que bueno, vamos por la revancha. Vamos por la revancha. Video parte 2. Todo tiene revancha. Todo tiene revancha. Acá con los chicos vinimos al Repollo. Y acá estamos con Tomás. Tomás, buenos días, amigazo. ¿Cómo andás? Todo bien, hoy llega. Hoy llegamos. Hoy le vamos a dar al lomo negro, una salada grande de Madariaga. Y bueno, como siempre, vinimos en busca de las mejores mojarras. Lo mejor de lo mejor, carnada de excelencia, el Repollo. Miren lo que son estas mojarritas, impecable. Tomás, querido, contale a la gente que está mirando del otro lado tu ubicación. No, nosotros nos encontramos acá en ruta 2, kilómetro 113, pegadito al parador de la Atalaya. Impecable. Las 24 horas, ¿no? Las 24 horas. 24 horas. Un lujo. Así que bueno, Tomás, impecable. Impecable. Que tengan buena pesca. Impecable. Vamos a darle con todo. Y van con doble gana ahora. Olvídate, hoy nos vengamos. Hoy con los chicos. Buenísimo. Tomás, amigazo. Buena pesca. Nos vemos. Muchas gracias. Seguimos. Vamos. Vamos. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal.
días, muchachos. Gracias, Barba, por esta hermosa mañana que nos vas a regalar. Mirá, mirá qué día espléndido que tenemos. Ideal. Ideal. Vamos a hacer una linda pesquita contra Garete hoy. Espectacular, Cevita. Vamos a hacer una pesquita diferente. Un lujito. La última vez, ¿sí? Y esta vuelta van a tener que trabajar más porque el pescado está letargado, está frío y come muy mal. Así que vamos a tener que trabajar bastante. Vamos a tener que trabajar bastante. Sí, sobre todo la ansiedad, porque hay que dejar lo que coma el pescado. ¿Sí? El tema está ahí, hay que dejarlo que el pescado tome bien. Bueno, Cevita, bueno, desde ya muchísimas gracias y la pesca la verán en imágenes. En como un rato siempre. Vamos a hacerlo. Espectacular. Dale, seguimos. Vamos. Tenemos un pique de Raúl. A ver, Rauli. Por primero. El primero de la embarcación acá. Un lujo, mirá. En mi caso, ¿dedicado a quién? A la gente de acá y al programa. Sí, está espectacular, amigo. Un poquito, seguimos. Vamos. Un pique de Seba, Cevita. Buen día. Espectacular, amigo. ¿Viste? Está comiendo re mal el pescado. Está muy mal, está muy duro, el pescado está letargado. Estamos haciendo una pesca contra garete. Contra garete, sí. Y el pescado está comiendo mal. Muy sutil. Muy sutil, demasiado. Mirá, boya, mirá lo que son las bollitas que usamos de pequeñas. Muy chiquititas, bollitas pequeñas. Así que bueno, Cevita, vamos a seguir dándole batalla. Vamos por otro. Vamos. Otro pique de Raúl. Vamos, vamos, Rauli. Qué hermoso pez. Hermoso pejerrey. Hermoso peje, amigo. Espectacular, amigo. Se está dando ahora. Y a poquito se está dando, amigo. Mucho frío en la laguna. Terrible. Vamos, sí. Seguimos. Otro pique de Raúl. Vamos, Raúl, querido. Vamos, amigo mío. Nos viene pegando una paliza tremenda, Rauli. Impecable, amigo. Un lujo. Seguimos en busca de gigantes. Vamos. El primero de la mañana. El primero de la mañana. Impecable, amigo. Acá está. Mira el primo. Este, ahí está. Se lo dedicamos a Seba, que dijo que lo clave. Ahí está. Bueno, está clavado. Lo clavó. Lo clavó. Lo clavó, amigo, lo clavó. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Fue con instrucción y todo, pero tardó en llegar el libro. Esta versión de atrasar tiene que actualizar porque no llega la actualización. Actualización el software, ¿eh? Buenísimo, seguimos. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Lindo pescadito, pero todavía no salió ninguno de kilo, capaz que dentro de un rato nos sorprende. Ahí está. Maravillosos, espectaculares, le mandamos un saludo enorme.
seguimos, amigazo. Vamos. Bueno, otro peje más. Bien enganchadito. Bueno, miren la boquita que tiene, es distinto al pejerrey del Río de la Plata. Este tiene, son grandes, de porte de cuerpo grande, pero de boca chica. Así que bueno, gente, seguimos en busca de más pejes. Vamos. De cómo come el pescado, ¿sí? Por el frío, mirá. ¿Ves? Ustedes me preguntaban por qué se sueltan tanto los pescados. Mirá de dónde viene agarrado, ¿lo ves? ¿Se ve en la cámara? Sí. Y sí, estaba clavado el pescado, pero ¿ves que aquí sí, viene agarrado de la telita esa? Come tan mirá, finito. Mirá, ¿ves? Por eso claro, se sueltan los pescados. Come muy de la boquita, el pescado está letargado por el frío. ¿Sí? Seba, contale a la gente que está mirando del otro lado. Este, vamos a devolver, mirá, sí. Lo vamos a filmar así. Ahí está. Por otro mejor. Ahí está. Al público le dolió la devolución, ¿viste? Se va a contarle a la gente la boca de este pescado, porque la gente se cree que en la salada grande Madariaga, sí, acá donde estamos pescando en la hermosa laguna, que tiene la boca grande. No, no, es un error. El pescado antes, lo que pasa es que esta laguna históricamente, el pescado era diferente a como es ahora, y era verdad, el pescado era flaco, largo y tenía la boca grande, pero ahora el pescado come, tiene mucha comida, hay mucho camarón, hay mucho plancton en el agua, entonces no necesita cazar y la boca se vuelve pequeña, el pescado tiene la boca pequeña. Boca chica, boca sí. Chica, sí. Y dura. Sí, boca dura, no es como, bueno, en este caso, en el Río de la Plata, que nosotros estamos acostumbrados a pescar, son muy tragones, muy bocones, y bueno, se hace muy fácil clavarlo, claro, porque el pescado prácticamente tiene otra manera, tiene otra voracidad, tiene que cazar en la correntada, claro, tiene otra manera de comer. Es más, el agua del río no tiene la temperatura de la laguna, seguramente está bastante más elevada. Acá claro, el agua está muy, muy fría, entonces el pescado está difícil. Pero bueno, algunos... venimos bien. Algunos saben. Venimos bien. Sí. Y la fuerza que tienen los pejerreyes acá es impresionante. Es bueno, impresionante. La verdad que sí, tiene buena vitalidad el pescado. Así que bueno, Cevita. Bueno, vamos por uno más. Seguimos con la pesca. Vamos. Vamos. Espacio publicitario. Casa Nescar. Tu lugar de aventura en la ciudad de Berisso. Te queremos contar lo que tenemos para vos. Artículos de caza y pesca. Indumentaria con filtros UV. Las mejores marcas y la mejor calidad en todos nuestros artículos. En cuanto a la pesca, trabajamos con líneas Abu García, Shimano, Okuma, Michel, Penn y muchas marcas más. En nuestro espacio podrás encontrar todo el equipamiento de primer nivel para mochileros, guía de pesca y la más completa variedad en kayak. Nos encontrás en Facebook como Casa Nescar, Instagram @CasaNescar y en nuestra página web www.casanescar.com.ar o de manera presencial en Avenida Montevideo, entre 16 y 17, número 1494 de la ciudad de Berisso. Trabajamos con todas las tarjetas y Mercado Pago. No te olvides de visitarnos. Casa Nescar te espera con la mejor onda y la mejor atención en toda la ciudad de Berisso. Casa Nescar. Fin de espacio publicitario. Otro pique acá del rover.
Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Un chiquitito. Se va para la devolución también. Ahí estamos, amigo. Ah, bien de la boquita. Bien de la boquita. Una locura. ¿Dedicado para quién? A los locos de la pesca. Gracias, Papuchi. Bueno, ahora vamos a ver cómo hace la devolución. Marcelo, hacemos devolución. Ahí estamos. Buenísimo. Seguimos, vamos. Pique de Raúl, espectacular, amigo. Mirá qué lindo, hermoso matunguito. Hermoso pescado, espectacular. Espectacular, amigo. Hermoso. ¿Dedicado a quién? A los locos de la pesca. Espectacular, buenísimo. Bueno, seguimos. Vamos en busca de más. Vamos. ¿Cómo te extraño, nena? No sabes lo embobado que estoy. Me siento fuerte y débil a la vez, quizá eso sea el amor. Muero de miedo al pensar que soy yo, el Da Vinci del show. Si quiero en 2 segundos termino, pero no quiero, no. Te veo brillar en el espontáneo y se me parte en 2 el cráneo. Ese que tanto amo. Hermoso pique, amigo. A ver, a ver. De pura casualidad. De nada. De nada. Un lujo. Dedicado a quién? A Mauri. Ahí está. Venite a pescar acá, Mauri. Ahí está, Mauri. Un abrazo enorme. Seguimos, vamos. El viejo dice que está en la bolsa de... Por favor, acompáñame un poquito, dice oro, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Bueno, ahí está, ¿qué salió? Vinimos a buscar uno lindo, mirá. ¿Eh? Impresionante. Hay pescadito bueno, Magalía. Contale a la gente el pique de acá, porque, bueno, uno está acostumbrado que ni bien pica, ¿viste? Como un dientudo, el pique. Es como un dientudo. ¿Viste? Come muy mal y hay que dejarlo comer bastante, que te dije este era un pescado bueno. Cuanto más grande el pescado, peor come. Picó, tic, 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 ¿viste? Le pegué el cañazo. Explotó el agua, literal. Vibración hace vibración. Está duro el pescado, aparte está congelado. Está congelado, exactamente. Pero bueno, hay que dejarlo comer bien y lo tiene adentro. Ahí hay otro. Mira, 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 mira. Bueno, al lado del bote. Al lado del bote. Se pican cerquita. Una locura, amigo. Sí. Una locura. Bueno. Seguimos. Vamos. Dale. Bueno, Cevita, querido, agarramos un chiquitito. ¿Qué se hace con estos pequeños? Sacarlos todos, amigos. Sacarlos con el mayor cuidado posible. Y devolverlo. Y devolver lo que son la vida de esta laguna. Eso es el desove del año pasado. Ahí estamos. Muy bien. Seguimos, vamos. Otro pique acá de la mano de Seba. Lindo pejerrey, amigo. Este ya tiene medida. Ese ya tiene medida. Sí, este sí comió bien, Bien tragadito, un lujo. Este, un lujo. Espectacular.
espectacular. Sí, vamos. Estamos cerrando la tarde que está picando. Está ahora, picando, ¿eh? Está picando. Más vamos a sacar, yo te dije, a la tarde. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Sí. Dale, vamos. No, no, están los dos, vamos. Arriba, ahí no. Tenemos doblete. Mirá, acá tenemos uno y allá tenemos otro. Hermoso doblete. Los chicos clavaron los dos a la misma vez. Una cosa de loco. Hermoso, hermoso regalito. Te dejó. ¿Pica la tarde, amigo, o no pica la tarde? Hermoso despelote. Mirá. Espectacular. ¿Dedicado a quién? Este, ¿a quién se lo dedica? Al pibe que está allá afuera, al Manu. Le mandó un saludo enorme al Manu. Pobre Manu, se queda afuera. Está pescando ahí de costa a pleno. Estamos con el amigo, con Raúl. Vamos, amigazo. Mirá qué lindo. ¿Dedicado a quién, amigo? A Genaro Soria. A Genaro Soria, le mandamos un saludo muy grande. Genial, seguimos, vamos. Otro pique. Acá del amigo, otro pesca acá del amigo José, acá, impecable, siendo las 5 y media de la tarde. Sacando. Se activó el pique. Se activó. No, queremos ir. No, ¿qué te parece? Armamos la carpa acá. Bueno, seguimos. ¿Quién hace el aguante? Mira vos qué postal. ¿Cómo sale? Cevita, qué decirte, muchísimas gracias como siempre, estamos impecable. Gracias a ustedes por venir, chicos. Impecable, ya vamos a volver a venir acá a la Salada Grande de Madariaga. Y bueno, la pesca estuvo complicada, pero si fuera todo fácil... No tendría gas, no, esto no, es pesca, ¿viste? Esto es pesca, esto es pesca. Todo esto es así, sí. Mirá lo que se hace atrás. Sí. Es una cosa de loco, es una cosa de loco. A veces se ponen más difíciles, pero está, el pescado está, el pescado. La laguna tiene pescado, pero bueno, se pone difícil con el frío, se pone bastante más difícil, el pescado se pone muy remiso a pescar, a picar, o sea, pica muy mal, toma muy mal, hay no que es como, comer. No es como en el Río de la Plata, no, que no, el pejerrey es flecha de franco, plata. Que toma franco, tiene otra manera de comer, el pescado está duro. Tiene la boca chica, todo. Fíjate que bueno, clavas al pescado y pelea un poco y después. Sí, y después viene, se entrega. Ya está, o sea, el pescado está aletargado. Está quieto por el frío. Pero bueno, no quiere decir de que no pique, porque viste, esta laguna tiene sus cosas. Te da sorpresa. La verdad que sí. Sí. Así que bueno, Cevita, muchísimas gracias. Y bueno, quería pedirte que pases el número para toda la gente que quieran hacer. Experimentar, ¿no? Esto tan lindo que es la pesca en la Salada Grande de Madariaga. Bueno, no. Cevita, lo estamos viendo. Capo. Hasta la próxima. Chau, chau.